Bueno, entonces, como dijimos, ahora viene tal vez la parte más entretenida, en donde vamos a un poco poder jugar con los programas, ¿sí? Bien, entonces, el primer día de la parte práctica vamos a ver puntualmente el GrabData, ¿sí? Y el segundo día nos vamos a abocar a lo que es la obtención de los valores de gravedad con GrabNetG, ¿sí? Un poco yo lo que intenté fue transmitir algunas cuestiones que vienen siendo transmitidas, ¿sí? Dentro de los distintos talleres en sistemas verticales y redes gravimétricas impartidos por Sirgas. En particular, yo he cambiado algunas cuestiones y he ingresado nuevos ejemplos, pero todo el material está basado en el material generado por Germán Drewes para sus distintas presentaciones y en particular los programas, ¿no? Realmente él ha realizado un muy valorable trabajo en lo que refiere al diseño de estos programas y a la disponibilidad de estos programas. Si tengamos en cuenta que no todos los grupos de investigación son tan abiertos respecto a compartir software como lo es Germán, en donde sin ningún tipo de problema ha permitido o nos ha permitido a todos poder acceder a los programas, poder ejecutarlos y obviamente tener una asistencia permanente por parte de él en caso de tener algún inconveniente, ¿sí? Y con esto les digo, bueno, si bien yo estoy impartiendo el día de hoy la capacitación, tanto si tienen algún tipo de problema con el software, tanto me pueden contactar a mí como lo pueden contactar a Germán Drewes. Al final de cada presentación van a ver la lista de bibliografía y de lectura sugerida que pueden ir consultando, no solo para toda la sección de redes gravimétricas que vimos, sino también para los software. Bien, GraphData. Entonces, como dijimos, el software GraphData nos permite, por un lado, convertir nuestras lecturas realizadas con gravímetros a unidades de miligal. Recordemos que si son gravímetros Lacoste-Romberg, vamos a necesitar una tabla de calibración. Si son gravímetros Sintrex, directamente vamos a contar con el valor de gravedad en unidades de miligal. Y por otra parte, vamos a calcular, ¿sí? y corregir nuestras observaciones por el efecto de mareas terrestres, ¿sí? La última tarea o la última, de alguna manera, la última ventaja que nos da GrabData es que nos prepara un archivo de observaciones que luego nos va a ser útil para realizar el ajuste, ¿sí? Para ingresar luego la salida de este programa nos va a permitir directamente entrar al software GrabNet. Como dijimos, la conversión de lecturas se trata de la aplicación de tablas de calibración, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar ingresar al programa todas las tablas de calibración con las que nosotros observemos, ¿sí? O realicemos nuestras observaciones. Si nosotros obviamente utilizamos un único gravímetro, luego vamos a tener que ingresar como información adicional al programa una tabla de calibración, ¿sí? Ahora, si nosotros realizamos una campaña con diversa cantidad de instrumentos o con dos instrumentos, luego tendremos que aplicar o ingresar las dos tablas de calibración. Bien, por otra parte, el cálculo del efecto de mareas se realiza, ¿sí? bajo una aproximación en armónicos esféricos y recordemos que esta aproximación es más precisa que utilizar fórmulas de Langmuir, ¿sí? Fórmulas de Langmuir proveen una corrección sencilla, ¿sí? Y luego,
como dijimos, la preparación, ¿sí? O la salida de este programa nos va a permitir luego entrar al programa de ajuste GraphNet-G, que es el que vamos a ver mañana. Bien, entonces a grandes rasgos vamos a tener el siguiente esquema para la ejecución del GraphData, ¿sí? Por un lado, vamos a tener todos los archivos de entrada, ¿sí? Por un lado, vamos a tener el GraphType, que va a ser un archivo que bajo ningún aspecto es modificado, ¿sí? Es un archivo que utiliza el programa en forma automática y nunca debe ser ni removido ni modificado, ¿sí? Con lo cual es un archivo que está en la carpeta y no se utiliza. Y por el otro, o lo utiliza el programa, pero nosotros no lo modificamos, ¿sí? Es el archivo que básicamente contiene toda la información de los coeficientes para generar la corrección de mareas. Y por el otro, el graphdati.in, ¿sí? O como ustedes quieran llamarlo, en donde digo como ustedes quieran llamarlo porque este programa no se puede modificar, ¿sí? Este archivo no se puede modificar el nombre porque siempre va a ir a buscar el mismo nombre y los archivos de salida, en particular estos dos, podemos ingresar manualmente el nombre que nosotros queramos, ¿sí? O referenciarlo de la forma que a nosotros nos parezca. Pero bueno, en particular el GraphData o el GraphDataI.in va a incluir toda la información respectiva a las observaciones, ¿sí? A las coordenadas, a las fechas de observación y a las tablas de calibración del gravímetro asociado, ¿sí? Pero las observaciones que nosotros vamos a ingresar en este archivo van a ser directamente las observaciones que salen del gravímetro, ¿sí? En unidades de diales. ¿Sí? No en unidades, no ya transformadas, porque justamente el GraphData va a aplicar la tabla de calibración para obtener las observaciones en unidades de miligal. Pero le tenemos que dar toda la información pertinente para poder ingresar esta o para realizar esta tarea. Y en particular, las salidas van a estar dadas del programa una vez que lo ejecutamos. Las salidas van a estar dadas por dos archivos. ¿Sí? El primero va a estar dándonos toda la información acerca de la corrección de mareas, cómo son, cómo quedan las observaciones luego de la transformación, el cálculo de la marea y la aplicación como una corrección a las observaciones. Va a tener toda esta información. Y por otra parte, el graphdata.dat es el archivo de salida que luego que ya cuenta con toda la información organizada como para ingresar al programa de ajuste, ¿sí? Entonces, como dijimos, ¿sí? El GraphType contiene toda la información para calcular la corrección de mareas. Y principalmente con lo que cuenta es el desarrollo en armónicos esféricos, ¿sí? Los 505 coeficientes que comentábamos. Como dijimos, debe tener siempre el mismo nombre y debe encontrarse en el mismo lugar donde nosotros ejecutamos el programa. Y lo más importante es que no debe modificarse. Si ustedes lo abren, porque pueden abrir y ver el archivo, básicamente lo que ustedes van a ver es esto, en donde cuentan con los 505 coeficientes, los tipos de ondas de marea e información adicional que está relacionada al cálculo de los efectos de marea, ¿sí? Ahora, para calcular la marea, luego vamos a tener que separadamente ingresar. Esto es el desarrollo de los distintos efectos o de las distintas componentes de la marea. Luego, después, para calcular cada uno de los efectos en cada estación, tendremos que nosotros ingresar coordenadas
y fechas de observación, ¿sí? Pero el graph type siempre se mantiene igual y tiene este formato. El segundo archivo de entrada, el GraphDaddy, cuenta con básicamente tres secciones, ¿sí? Por un lado, las estaciones y coordenadas de las estaciones observadas, o sea, esto es nombre y coordenada de la estación, y coordenadas de la estación. Por otra parte, la segunda sección va a contener la tabla puntualmente de calibración del instrumento utilizado y por otra parte las observaciones realizadas con el gravímetro, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizáramos un único gravímetro, la estructura que vamos a ver del archivo va a ser la que van a ver más adelante, pero básicamente son estas tres secciones, ¿sí? En caso de observar con más de un gravímetro, ¿sí? Vamos a repetir las secciones 2 y 3 sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de cada gravímetro en particular. Veamos un ejemplo, ¿sí? Porque a veces es un poco más sencillo verlo en términos de ejemplos. Este es el archivo de entrada para el primer ejemplo, perdón. En donde es justamente una línea observada en Bolivia. Este ejemplo fue provisto por Germán Dreves allá en el año 2014, cuando yo hice la escuela. Y es un ejemplo que sigue circulando en los distintos talleres. Yo he elaborado otro como para que pudiéramos tener dos ejemplos a trabajar, pero en particular el formato del archivo me interesa verlo acá. Entonces, el archivo GraphDaddy va a estar estructurado de la siguiente manera. Por un lado, la primera línea va a estar dada por el nombre del proyecto, ¿sí? La segunda nos va a describir, por un lado, el número de grupos de onda y el huso horario para la zona donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos todas nuestras observaciones en el huso horario menos 4, entonces el huso horario correspondiente al proyecto es menos 4. Ezequiel, Sí. podemos cortarte a medida que vas avanzando. En el donde indicas el grupo de ondas mareales, ¿eso para Bolivia va variando o es solamente es un estándar, o si se puede decir eso? No, Tiene. esta serie de parámetros, o sea, lo único que cambia si uno, por ejemplo, trabaja en zonas con distintos usos horarios, en estos parámetros lo único que cambia es este parámetro, el uso horario, El de ¿sí? El resto de nada más. los parámetros son parámetros constantes, ¿sí? Tanto el número de grupo de ondas mareales como la línea siguiente, que tiene que ver con los coeficientes a utilizar en el desarrollo de mareas y el factor gravimétrico de la fase, ¿sí? Estas dos líneas, ¿sí? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, siempre en Bolivia, ¿sí? Siempre se van a mantener de la misma forma, porque el huso horario no cambia en Bolivia. Si nosotros trabajáramos en, qué sé yo, en zonas en donde el huso horario cambia, bueno, ahí sí vamos a tener que tener en cuenta. Nosotros en el Entonces, instituto, por ejemplo, esto lo tenemos automatizado, todas las tareas las tenemos automatizadas. Entonces, básicamente cambia la primera línea porque obviamente el nombre del proyecto cambia, pero luego estas dos líneas permanecen siempre igual, ¿sí? Siempre que trabajamos en Argentina, sabemos que trabajamos en un huso horario menos 3 y el resto de los parámetros no cambia. Muchas gracias por la pregunta, ¿sí? Porque es una cuestión importante. Estos parámetros no cambian de archivo en archivo. ¿Sí? muchas gracias y mil disculpas que te voy cortando a medida No, que por vas favor, avanzando. no pidas disculpas porque es la idea. Interrúmpanme con todo gusto porque la idea es que
es que por un lado generemos una interacción un tanto dinámica, si no además yo hablo mucho y todo junto. y por otro lado, que la idea es que ustedes puedan llevarse un material lo más completo posible y lo más claro posible. Así que no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, describimos estas primeras tres líneas, ¿sí? Luego viene el paquete de estaciones y coordenadas, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es un espacio para el nombre, ¿sí? Un espacio para la latitud, Ezequiel, ¿sí? un favorcito, en la tercera línea, no, creo que no lo he escuchado, ¿el factor gravimétrico y fase mareal son constantes o va a cambiar algo de ahí? No, son constantes también. O sea, son parámetros que para esta, a ver, son parámetros que uno podría cambiar, digo, y que si uno, por ejemplo, conoce ciertas características de la marea en una zona en particular, podría cambiarlos. Pero para este tipo de aplicaciones, estos parámetros no cambian, ¿sí? O sea, tanto el factor gravimétrico como la fase son constantes y tienen siempre ese valor que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, de las primeras tres líneas, ¿sí? Lo único que cambia es el huso horario si ustedes están trabajando en otro lugar. Está bien. Si Gracias, ustedes, Ezequiel. por ejemplo, yo les di dos ejemplos, ¿sí? Uno en Bolivia y otro en Argentina. Si ustedes revisan el de Argentina debiera tener, ¿sí? El huso horario menos 3 en vez de menos 4. Y si no tiene menos 3, lo tienen que corregir. Pero en principio el huso horario es lo único que cambia. Luego los parámetros son exactamente los mismos. No cambian. Bueno, Ezequiel, una preguntita. Bueno, está bien que no, nosotros no debemos cambiar nuestros parámetros, solamente el huso horario dependiendo de la zona donde estamos trabajando. Pero en la tercera línea, por ejemplo, nos pone uno, 505, 505, asumo que debe ser el archivo que nos ha presentado el GRAP. El GrabType, sí, en realidad El esto lo que GrabType. genera es una vinculación. Esta línea lo que genera es, por un lado, uno podría tomar, ¿no? Como yo les mencioné que las mareas terrestres se podían descomponer en una serie de componentes, ¿sí? En este caso son 505. Entonces, uno podría decir, bueno, en realidad yo no quiero tomar todos los coeficientes de marea, sino que quiero considerar cierta cantidad de coeficientes, ¿sí? Entonces podría modificar ese coeficiente. En este Y el caso, menos 1.17 en este caso, ¿qué vendría a ser? el factor gravimétrico, o este factor, en realidad el menos 1.17 y la fase, ¿sí? Este 0.00, da una idea de cómo la Tierra se deforma, porque de alguna manera uno lo que tiene es. Tiene los efectos de marea, los cuales son, como dijimos, efectos asociados a la atracción principalmente a la atracción de la Luna y el Sol, ¿sí? Ahora, frente a esas fuerzas, lo que nosotros la Tierra se deforma, ¿sí? Y nosotros en realidad lo que calculamos es cómo se deforma la Tierra. Tenemos la componente de atracción, pero también tenemos que tener en cuenta cómo la Tierra se deforma, ¿sí? Frente a las fuerzas de marea. Ese 1.17, lo que se llama factor gravimétrico, ¿sí? Lo que da idea es de cómo se deforma la Tierra frente a las fuerzas de marea, ¿sí? Es un valor que se toma como constante y es un valor promedio para toda la Tierra, ¿sí? O sea, a partir de modelos se obtuvo que ese es el mejor valor que caracteriza a cualquier punto de la Tierra, y por esa razón lo tomamos como constante. Lo mismo sucede con la fase. O sea, nosotros tenemos, podría llegar a existir un pequeño desfasaje entre la acción de la marea y la deformación de la Tierra. Este no es el caso, o sea, a partir de modelos, nosotros lo que utilizamos son valores constantes, tanto para la deformación como para
ese desfasaje que menciono, ¿sí? No quiero ahondar en eso puntualmente porque, porque bueno, nos metemos por ahí en temas un poco más complejos de la descripción de mareas, pero sí lo que quiero que tengan en cuenta es que estos parámetros no cambian en lo que es la ejecución del programa y la obtención de redes gravimétricas, ¿no? Lo único que cambia es el uso horario. Una duda, Ezequiel, disculpas. En el tema de constantes, con el pasar de los años, ¿no varía en nada? Porque el programa es más o menos ya en 2014, ya lo hemos ido desarrollando acá en Bolivia, hemos empezado a desarrollar en el simposio. Y a partir de ese año hasta ahora no existe ninguna variación. En los valores de gravedad. No, en estos valores, en lo que hablas, las variaciones de frecuencia. En lo que tiene que ver con variaciones de marea, no, la marea descripta de esta manera, nosotros la podemos predecir en cualquier tiempo. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos la fecha y las coordenadas de la estación, la fecha de observación, las coordenadas de la estación, la marea la podemos predecir en cualquier momento. Entonces, independientemente de cuándo se hayan observado, esa es la gran ventaja que tiene la marea terrestre, desde el punto de vista de que es un efecto predecible, porque es un efecto periódico en el tiempo, y por lo tanto lo podemos calcular a cualquier tiempo. Entonces, ponele que nosotros acá yo les estoy. Estamos utilizando una línea que proveyó Hermann en el 2014. No sé de qué año está observada. A ver, podemos ir a ver. Está La observada línea 2006. En el año 2006. ¿Sí? Fue observada en el año 2006. Con lo cual, independientemente de la fecha y la hora de la observación, nosotros podemos calcular la marea a cualquier tiempo, ¿sí? Lo mismo sucede con la línea de Argentina. La línea de Argentina no sé si está medida en los 70 o algo por el estilo. El programa es igualmente utilizable porque nos permite calcular la marea en cualquier fecha. gracias. Bien. Bueno, entonces, una vez que uno ingresa a estas primeras tres líneas, ¿sí? Luego lo que tiene es el espacio destinado a las estaciones, ¿sí? Y a las coordenadas de las estaciones. Lo que tenemos es un espacio para los nombres, ¿sí? Un espacio para la latitud, un espacio para la longitud y un espacio para la altura de la estación. Bien, ahora lo que ustedes ven, ¿sí? Y tenemos toda la lista de estaciones con sus respectivas coordenadas, ¿sí? Al final de esta sección aparece una línea en blanco, ¿sí? Con la inscripción fin de estaciones, ¿sí? Entonces termina lo que sería la sección destinada, la sección de estas tres secciones que veíamos, la sección o destinada a las estaciones. Ahora bien, fíjense que abajo de cada nombre, ¿sí? O de cada inscripción en cada línea, aparece un código, ¿no? A80, I3, F5.1, I3, I4, 2, F7.2 y A20, 3, F9.3, ¿sí? Esos códigos, y esto es importante porque de otra manera, o es importante que lo respetemos porque de otra manera el programa no va a funcionar, pero lo que reflejan, ¿sí? Son la cantidad de caracteres que se permite para cada campo, ¿sí? Que nosotros vamos a ingresar. Entonces, estos en principio no cambian, ¿no? Entonces pertenecen o están más o menos igual. En el caso de las estaciones, nosotros tenemos
A20, ¿sí? Que lo que nos da son 20 caracteres, ¿sí? Para lo que es el nombre, ¿sí? 20 caracteres corresponde a 20 espacios, ¿sí? En un bloc de notas, por ejemplo. Espacios, no tabulaciones, ¿sí? Es importante eso, son espacios, no tabulaciones. Y por el otro tenemos tres espacios, ¿sí? Con nueve dígitos, o tres campos con nueve dígitos cada uno, de los cuales tres pueden ser decimales. ¿Se entiende el código? Entonces, si uno abriera, a ver, voy a abrir directamente un ejemplo como para que sea más sencillo. Se ve ahí, ¿no? El archivo. Sí, se puede ver. Perfecto. Este archivo es justamente el que estábamos viendo en la presentación, ¿sí? Pero fíjense que tenemos las tres líneas que estaban que están destinadas a los parámetros, ¿sí? Y el nombre. Y luego lo que tenemos son las estaciones, ¿sí? Y para ver justamente el tema de la codificación, fíjense que tenemos. Por un lado habíamos dicho que teníamos veinte espacios, ¿sí? El A20 de la presentación, ¿sí? Corresponde a los 20 espacios que nos da el programa para el nombre de la estación. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es contar hasta 20, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, en ese lugar, es donde finaliza el espacio que nosotros tenemos, ¿sí? Para el nombre de la estación. Y luego vienen tres campos, ¿sí? Para. O sí, tres campos para ingresar las coordenadas, las distintas coordenadas, ¿sí? Latitud, longitud y altura. Y lo que nos dice es que tenemos nueve decimales, ¿sí? O nueve, perdón, nueve espacios, ¿sí? Entre los cuales puede haber tres números decimales, ¿sí? El tre punto 3 nos da la cantidad de decimales que podemos tener para nuestro parámetro. Entonces, si contamos hasta 9 desde acá, o sea, el primer campo de las estaciones finaliza en este lugar. Si contamos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí es donde finaliza el campo destinado a la latitud, ¿sí? Y la latitud puede tener únicamente 3 decimales. Lo mismo con el campo de longitud, ¿sí? En donde tenemos 9 espacios, y de los cuales 3 pueden ser decimales, y 9 espacios, consecuentemente 9 espacios para la altura, ¿sí? De los cuales 3 pueden ser decimales. De la misma forma, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, en el nombre del archivo teníamos que podíamos utilizar 80 caracteres, ¿sí? 80 caracteres, bueno, si contamos, obviamente nos da. Para escribir algo un poquito más largo, la idea es que nos dé un lugar para el nombre del proyecto. Los otros parámetros no cambian, así que en principio no nos preocupa la descripción, pero sí es importante que respetemos el formato del archivo, ¿sí? Porque de otra manera no funciona el programa. Todos estos programas fueron escritos en Fortran, ¿sí? Y Fortran, el lenguaje de programación Fortran, el inconveniente que tiene es que lee los archivos justamente de a campos. Entonces
Entonces, uno le tiene que ingresar la cantidad de espacios que están destinados al nombre, la cantidad de espacios que están destinados a la latitud, longitud y altura, ¿sí? Cualquier espacio que falte, podemos llegar a tener un problema en la ejecución del programa o que el programa lea mal directamente las coordenadas, ¿sí? Entonces, debemos ser muy, muy cuidadosos en generar estos, a la hora de generar estos archivos, de manera que el programa nos corra correctamente, ¿sí? Por eso generamos los ejemplos, ¿sí? Porque si tenemos que detenernos a generar los archivos de entrada que nosotros queramos usar, vamos a perder mucho tiempo desde el punto de vista de poder ir analizando cada uno de los campos y correctamente poder ejecutarlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que tener cuidado en el formato. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ezequiel, una pregunta acá en el ejemplo que nos muestras, las coordenadas de latitud y longitud, bueno, en este caso las de longitud están Sí. con el signo negativo, pero en el anterior ejemplo que tú nos muestras, ambas coordenadas se encuentran negativas. Ah, sí, pero eso es un problema mío en realidad, que yo cometí un error. En realidad las coordenadas deben ser negativas porque estamos justamente en Bolivia. Sí, efectivamente, en realidad, bueno, esto luego lo voy a corregir y voy a generar nuevamente los archivos, pero sí, efectivamente, las coordenadas. Y gracias, porque ese es justamente uno de los problemas que uno puede llegar a cometer, ¿no? De los errores que puede llegar a cometer. Hay que ser cuidadoso con las coordenadas que uno ingresa y efectivamente, sí, si estamos en Bolivia, las coordenadas son negativas, con lo cual toda esta columna hay que Debería corregirla. estar negativo. Exactamente. Otra pregunta Doctor. más, Ezequiel, disculpe, las alturas pueden o tienen que ser, bueno, en este caso son alturas elipsoidales, Son coordenadas no aproximadas, sí, no hace falta que sean coordenadas exactas o exactas. procesadas. Sí, no hace falta. En realidad, importa que sean coordenadas aproximadas, ¿sí? No hace falta, incluso en la gran mayoría de los casos, uno no cuenta con coordenadas físicas, con alturas físicas, ¿sí? Entonces utiliza coordenadas elipsoidales. Eso es, no requiere una gran precisión en la coordenada de altura. Gracias, Ezequiel. Bien, entonces volvamos a la presentación, dado que no tengo errores en el ejemplo. Bien, efectivamente, yo luego voy a corregir el ejemplo y voy a actualizar los archivos en Dropbox de manera de que puedan tener el ejemplo corregido, ¿sí? Pero a fines del ejercicio no nos va a modificar, si lo que vamos a obtener son distintas correcciones de marea, ¿no? Porque estamos ingresando coordenadas erróneas. Luego igual lo voy a corregir de manera de que ya quede lo más prolijo posible. Aún así, este es el formato que debemos contemplar y siendo cuidadosos en la estructura del archivo. La siguiente sección, ¿sí? Va a estar dado una vez que nosotros ingresamos las coordenadas. La siguiente sección va a estar destinada al factor de calibre, a la tabla de calibración, ¿sí? Por una cuestión de simpleza a la hora de ingresar la tabla de calibración, la tabla de calibración que ingresamos empieza
¿Sí? No empieza desde cero, ¿sí? Como las tablas de calibración que veíamos para cada gravímetro, sino que empiezan en realidad desde la lectura más baja que tengamos a lo largo de nuestras observaciones, ¿sí? Eso nos da la ventaja de alguna manera ahorrarnos algunas líneas en el archivo a la hora de ingresar todos los datos, ¿sí? Pero en principio lo que tenemos es, por un lado, el nombre y código del instrumento, ¿sí? Y la lectura más baja realizada para nuestro set de observaciones que nosotros estamos tratando, ¿sí? En este caso, la lectura más baja es de 700. Y lo que viene luego es justamente las dos columnas, ¿sí? De nuestra tabla de calibración. Tanto el valor en miligales, ¿sí? Como el factor de intervalo. O sea, si veíamos. Si veíamos acá, o sea, nosotros lo que vamos a ingresar es el valor más bajo, por ejemplo, en el caso de esta tabla, imaginemos que empezamos en 90, porque la lectura que habíamos hecho de ejercicio era 95, la lectura más baja es 90, ¿sí? Y lo que vamos a ingresar en la tabla de calibración son estas dos columnas, ¿sí? Las correspondientes a partir de 90. Entonces, nuestro archivo va a mostrar de 101.688 hacia abajo y de 1.13037 hacia abajo, ¿sí? Todos los valores correspondientes a esta sección de la tabla de calibración, ¿sí? Y obviamente con un formato en particular, ¿sí? De nuevo respetando los códigos que figuran debajo de cada nombre, ¿sí? En este caso tenemos 8 espacios, ¿sí? para la constante, ¿sí? Para el sector constante o el sector en miligales, y 8 espacios para el factor de conversión, ¿sí? Con la opción de ingresar determinada cantidad de decimales, ¿sí? Luego, simplemente una vez que terminamos la sección de calibración, tenemos una línea en donde directamente ingresamos 0.0, ¿sí? Y la leyenda fin tabla de calibración de manera de anunciarle al programa que ya directamente vamos a pasar a la tercera sección del archivo, ¿sí? De nuevo, si uno mira las constantes, vamos a tener 8 espacios, ¿sí? Hasta acá, para la primera columna, ¿sí? Para la columna correspondiente a los valores en miligales, para cada valor entero de diales, y el factor de calibración o de conversión asociado, ¿sí? Con la posibilidad de tener 5 decimales. Es importante que siempre ingresemos todos los decimales que vienen en la tabla de calibración, ¿sí? No podemos evitarnos un decimal porque eso va a deteriorar la transformación que nosotros estamos haciendo, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, estar utilizando observaciones ya transformadas a unidades de miligal, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, estar observando con un gravímetro Sintrex, directamente el valor, la columna, ¿sí? Va a corresponder al mismo valor, ¿sí? Del rango. Por ejemplo, si estamos trabajando de 700 en adelante, bueno, 700 en el instrumento van a corresponder a 700 miligales, ¿sí? Entonces no va a haber una variación acá. Y el factor de conversión, ¿sí? Va a ser igual a 1, dado que en realidad ya las observaciones están transformadas a unidades de miligal. Esto es de alguna manera una ventaja cuando uno está trabajando con observaciones de gravímetros Sintrex y quiere igualmente aplicar la corrección de mareas. Bien, y por otra parte, la última sección va a estar destinada a las observaciones puntualmente con el gravímetro, ¿sí? Por un lado vamos a tener el código del gravímetro, ¿sí? La fecha, ¿sí? Fíjense que tenemos año, mes y día. Luego un espacio libre,
Sí, o sea, vamos a tener acá, cada uno de los campos está separado por un espacio, ¿sí? Entonces tenemos un espacio libre luego del código del instrumento, un espacio libre luego de la fecha, la estación, ¿sí? El nombre de la estación completo, nuevamente con 20, con la posibilidad de ingresar 20 espacios, luego un espacio libre, ¿sí? Y luego, luego la hora y los minutos, ¿sí? Esto no está en formato decimal, sino que el punto corresponde a los dos puntos que utilizamos nosotros. Otro espacio libre, ¿sí? Y las lecturas propiamente dichas. Ahora ya no figuran las tres lecturas que veíamos al principio, sino que lo único que se ingresa es un promedio de las tres lecturas, ¿no? Que hicimos en cada estación. De nuevo, el código, ¿sí? Corresponde a la estructura de cada uno de los archivos, ¿sí? De cada uno de los campos. Y al final ingresamos una línea que corresponde con la leyenda fin de las observaciones correspondientes a Lacoste y Romberg, a este instrumento. Y luego, si no tenemos un nuevo gravímetro, ponemos la leyenda fin del proyecto, ¿sí? Y ahí cerraríamos lo que sería el archivo de entrada. Para el GrabDaddy. Ahora bien, si nosotros tuviéramos observaciones de otro gravímetro, ¿sí? Lo que haríamos sería, luego de la leyenda fin Lacoste y Romberg G1025, vendría otra tabla de calibración, ¿sí? Y otra sección de observaciones asociadas a un gravímetro distinto. ¿Se entiende eso? Esto para cuando queremos o realizamos observaciones con más de un gravímetro. Ezequiel, bueno, para aclararme, una vez que está acá donde dice end y el número del gravímetro, ahí recién tenemos que ir colocando lo que se refiere la tabla de conversión de un equipo y seguidamente. Exactamente. En realidad, o sea, Solo la tabla de conversión. solo en realidad es la primera sección va a corresponder a las estaciones y coordenadas, ¿sí? Luego la tabla de conversión del gravímetro que utilizamos. Luego las observaciones, ¿sí? Asociadas al gravímetro del cual nosotros ingresamos la tabla de conversión. Si tenemos otro gravímetro, luego de esta sección, ¿sí? Luego de haber ingresado todas las observaciones del primer gravímetro, ingresamos una nueva tabla de calibración. ¿Sí? Nos da la posibilidad de utilizar más de un gravímetro. Ok, Ezequiel, una pregunta. Bueno, donde dice end LSRG 125, colocamos nuevamente la tabla de calibración, digamos, del 1024. Exacto, Colocamos. si uno, exactamente, si uno en realidad acá tuviera el Lacoste y Romberg G1024, ¿sí? Lo que haría es, en vez de poner fin del proyecto, ingresa luego de esta línea, o sea, escribiendo en una nueva línea, ¿sí? Ingresa, lo que vendría sería esta tabla de calibración, ¿sí? Para el 1024. Ok, muchas ¿Sí? gracias, Y Ezequiel. posteriormente las observaciones realizadas con el gravímetro 1024. Muchas gracias, Ezequiel. No, por favor. Bien. Siempre recuerden, y en esto voy a ser insistente porque les puedo asegurar que van a tener problemas, porque es normal. Yo cuando empecé con esto, los dolores de cabeza que me agarré. Tratando de formatear los archivos correctamente para que ingresen al programa, fueron muy muy largos, fueron muchos días de intentar o de encontrar problemas en distintos archivos. Lleva su tiempo, pero siempre uno lo que puede hacer es diseñar algún tipo
de programa adicional que nos permita automatizar esto y generar el formato de archivo que este formato de archivo a través de aplicaciones concretas, ¿sí? En el caso del instituto, nosotros hemos desarrollado algunas aplicaciones en PHP en donde toman las observaciones de la planilla de observación tal cual yo les mostré, ¿sí? En Excel, y a partir de ahí genera los archivos de entrada para el GrabData, ¿sí? Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y de alguna manera tratar de automatizar el formateo de los archivos, que a veces es algo engorroso y lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Una vez que más o menos está la matemática desde el punto de vista de contar la cantidad de espacios para cada campo está, luego es ingresar únicamente el valor correspondiente. Bien, como les decía, entonces si nosotros tuviéramos varios gravímetros, el razonamiento es este, ¿no? Dentro del GrabData tenemos el archivo con las coordenadas de las estaciones, o la sección correspondiente a las coordenadas de las estaciones. Luego de ahí vamos al factor de calibración del gravímetro 1, las mediciones correspondientes al gravímetro 1, y luego ingresamos el resto de y luego repetimos este mismo campo con todos los gravímetros que hayamos utilizado, ¿sí? En el caso de un segundo gravímetro, entonces tendremos un nuevo factor de conversión y las mediciones asociadas, o una nueva tabla de calibración y una sección de mediciones asociadas a ese segundo gravímetro. Bien, la ejecución es bastante sencilla, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es utilizar la aplicación de símbolo del sistema, sobre la cual en realidad pueden directamente ir a la carpeta donde ustedes están trabajando y ejecutar el programa. Es posible también hacer doble clic sobre el programa, pero el problema de hacer doble clic sobre el programa es que ejecuta el programa y cualquier mensaje de error y la ventana, en realidad, cuando termina de ejecutarse, se cierra, ¿sí? Entonces, si nosotros recibimos algún mensaje de error, no lo podemos leer, ¿sí? En el caso de estar utilizando símbolo del sistema, si ustedes entran al buscador de aplicaciones y ponen símbolo del sistema, les abre una ventana de este estilo donde ustedes pueden ir hasta la carpeta donde ustedes están trabajando y ejecutar el programa en forma manual, ¿sí? Esto lo que permite es poder tener un seguimiento de los mensajes que tira el programa una vez que nos da el programa una vez que lo ejecutamos, ¿sí? Pero bueno, una vez que uno lo ejecuta, ya sea doble clic o con símbolo del sistema, lo que tiene que ingresar es justamente, por un lado, el archivo GrabTide, ¿sí? Que ese lo lee en forma automática porque tiene que estar en la carpeta, y luego un archivo de entrada, ¿sí? Con toda la información que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, lo que ingresamos es el nombre del archivo de entrada, que tiene que estar en el mismo lugar donde nosotros estamos trabajando, y luego nos da la opción de contar o de nombrar, ¿sí? El archivo de salida. En este caso, como les dije, GrabData.out es el que yo adopté para los ejemplos, ¿sí? Una vez que ustedes ingresan los dos archivos y ejecutan el programa, la salida es un poco la que mencionábamos al principio. Por un lado, vamos a tener el archivo GrabData.out, ¿sí? que nos va a hacer un resumen principalmente de las tareas realizadas. Por un lado, los parámetros de marea, las estaciones observadas, ¿sí? La tabla de transformación del gravímetro utilizado, ¿sí? Fíjense que acá está completa, ¿no? La tabla de calibración. Está la lectura completa, las constantes de adición y el factor de transformación. O sea, nosotros en el archivo, por una cuestión de simpleza, ingresamos únicamente estas dos columnas, ¿sí? Habiéndole dicho que la lectura más baja era de 700. Y luego, obviamente, las lecturas convertidas, el efecto de mareas calculado
y la lectura luego de la conversión y la aplicación de mareas. ¿Sí? Fíjense que acá lo que tenemos es el instrumento, la fecha, la hora. La hora en tiempo universal, ¿sí? El nombre de la estación, la lectura, ¿sí? Tal cual la ingresamos nosotros, la lectura convertida a unidades de miligal, el efecto de mareas calculado, ¿sí? Y la observación ya transformada y corregida por el efecto de mareas, ¿sí? Esto es toda la información que nos provee el archivo GrabData. Luego tenemos el archivo GrabData, ¿sí? La otra salida del programa, lo cual nos genera un archivo, ¿sí? De este estilo, que es el que utilizaremos el día de mañana para los programas GrabNetG, o sea, para el programa de ajuste. Básicamente, si ustedes observan un poco, lo que tenemos es el código del gravímetro, ¿sí? La fecha de la observación, la estación, la hora, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos ya son las observaciones transformadas y corregidas por el efecto de mareas. O sea, cuando ingresamos al GrabNet ya tenemos todas las observaciones corregidas por el transformadas a unidades de miligal y corregidas por el efecto de mareas terrestres, ¿sí? Ya este archivo nos genera el resumen completo como para ingresar luego al programa GrabNetG. ¿Preguntas? Estás muteado. Ahí va. Me he perdido después de lo que ya después de haber colocado el nombre del último gravímetro que se puede decir, ¿no? Ah, ok. Estamos ahí. O sea, luego de aquí. Exacto. ¿Sí? Una vez que nosotros generamos terminamos de armar este archivo, ¿sí? Estamos en condiciones de ejecutar el programa. ¿Sí? De correr el programa. Entonces, cerramos este archivo. Nos tiene que quedar guardado en la misma carpeta donde nosotros vamos a ejecutar el programa. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? El paso siguiente es, una vez que ya tenemos ese archivo, estamos en condiciones de ejecutar el programa. ¿Sí? Este paso es el de justamente ejecutarlo. Lo que nos pide es que le ingresemos, que contar con el GrabType, que ese tiene que estar ya en la carpeta, lo vimos al principio de esta presentación, y luego le tenemos que especificar el nombre del archivo que generamos, o sea, del archivo de entrada que generamos, ¿sí? Que es justamente este. ¿Sí? Que tiene toda la información. Una vez que le especificamos, ¿sí? el nombre del archivo de entrada, le tenemos que dar, ¿sí? un nombre al archivo de salida del programa, ¿sí? Y es lo que justamente nos pide una vez que ingresamos el archivo de entrada, ¿sí? El nombre del archivo de salida, en mi caso, ¿sí? Coloqué grabdati.out. ¿Sí? Porque quiero que la salida del programa se llame de esta forma. Una vez que uno le da enter al programa, ¿sí? para que se ejecute, termina de correr, ¿sí? y nos genera las salidas, ¿sí? Las salidas son justamente grabdati.out, que es el que nosotros le dimos de nombre, y el archivo grabdata.dat, que es el que luego nos permite entrar al programa de ajuste. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es lo que nos daría el programa una vez que lo ejecutamos. ¿Sí? O sea, yo les muestro ya las salidas del programa de manera de que tengan un panorama de cómo se ve el archivo de salida. ¿Sí? Por un lado, en el archivo de salida lo que vamos a tener es básicamente un resumen de lo que nosotros ingresamos. ¿Sí? Por un lado, los parámetros de marea que ingresamos como constantes, las estaciones observadas, la tabla de calibración del instrumento, o sea, la tabla de transformación del instrumento, esto sigue siendo la salida, y por último, lo que nos interesa a nosotros del programa, ¿sí? La transformación a unidades de miligal y la corrección por el efecto de mareas. ¿Sí?
Y justamente la tabla lo que nos muestra es eso, es por un lado toda la información que nosotros ingresamos junto con las lecturas en unidades de diales y luego la respectiva conversión, ¿sí? La conversión, el efecto de mareas y el efecto de mareas aplicado a las lecturas convertidas, ¿sí? Esta es la primera salida, ¿sí? Este es el primer archivo de salida. El segundo archivo de salida es el graphdata.dat, que es el que luego utilizamos o que vamos a utilizar mañana en lo que es el archivo de ajuste, el programa de ajuste, ¿sí? Para obtener directamente los valores de gravedad. Hasta acá todas las observaciones siguen siendo relativas, ¿sí? Mañana lo que vamos a hacer es ingresar esta salida al programa GraphNet para obtener los valores de gravedad. Doctor, una pregunta. Bueno, acá en el archivo que nos ha proporcionado de GraphData, tenemos dos ejemplos, ¿no? Ejemplo 1 y ejemplo 2. Sí, ahora vamos a ir a eso, ¿eh? Dame un segundo. Si quedó un poco claro cuál es la estructura de los programas, vamos a ver un poquito puntualmente los ejemplos, ¿sí? Básicamente, ustedes o todos tendrían que haber... que haber descargado los programas de la carpeta de Dropbox, ¿sí? Y se ingresan al GraphData. Ezequiel, sí. Una pequeña consulta. Cuando introducía los datos, tanto de latitud, longitud, y bueno, introduciste la altura, ¿esta altura puede ser elipsoidal, ¿no? ¿O tiene que ser una altura? Es una altura aproximada. La realidad es que no, en general no contamos con alturas físicas para todas las estaciones, con lo cual alcanza con proveer una altura aproximada. No tiene que ser, incluso si es una altura elipsoidal, no tiene que ser una altura altamente precisa. Simplemente una altura aproximada alcanza. Entonces, si ustedes descargaron los archivos, y descomprimieron la carpeta, descomprimieron el archivo zip, e ingresan a la carpeta GraphData, correspondiente al GraphData, lo que tienen que poder ver es esto, ¿sí? Por un lado, dos ejemplos, ¿sí? Por el otro, un archivo que muestra la descripción del GraphData. Esto es, en principio, es básicamente lo que vimos en la presentación respecto a la estructura de los archivos, etc. Luego, el programa.exe, o sea, el programa propiamente dicho, y el archivo GraphTide, ¿sí? El archivo GraphTide es el que siempre tiene que estar presente en la carpeta de ejecución, ¿sí? Junto con estos archivos, los .dll, que son archivos de configuración del programa. Sí, pero en principio eso no tiene gran importancia. No tiene una descripción particular. Sí, lo que es importante es que siempre estén en la carpeta donde ejecutamos el programa, ¿sí? Y en particular yo les doy dos ejemplos, ¿sí? El primero, si ingresan a la carpeta, ustedes van a ver directamente los archivos de entrada y los archivos de salida del programa. Si yo les proveo las dos cosas como para que ustedes puedan ejecutarlo, y puedan comparar, ¿sí?, las salidas y de alguna manera tener un archivo que ya esté, que ya sea la salida como para poder hacer cualquier control. Y lo que yo les proveo son dos ejemplos. Por un lado, este ejemplo de Bolivia que habíamos visto, ¿sí? Y por otro lado, una línea de la red de segundo orden de Argentina, observada en 1979, fíjense que hace unos cuantos años, con un gravímetro también Lacoste-Romberg, ¿sí? Esa sería la idea de estos dos ejemplos que yo les proveo. La idea un poco ahora sería no que ustedes o que los ejecutemos todos juntos, dado que en realidad cada uno está con su propia computadora. Por ahí, si estuviéramos todos juntos físicamente, sería más sencillo, pero un poco la idea es que ustedes
ahora puedan correr los programas, puedan ejecutarlos, teniendo en cuenta los archivos de entrada que yo les proveo, y también les doy los archivos de salida, de manera de que puedan contrastar con lo que debería o con lo que deberían obtener, ¿sí? Obviamente, mi idea entonces sería, mi propuesta sería que ya por hoy finalicemos, ¿sí? Y ustedes puedan ejecutar en el resto del día los programas, y mañana vemos cualquier inconveniente que les haya surgido o me cuentan cómo les fue con la ejecución del software, ¿sí? Hoy únicamente nos dedicamos al software GrabData, ¿sí? Mañana vemos el resto del paquete, en particular para obtener los valores de gravedad. Es que una duda. Entonces, la ejemplo que tenemos es gravedad. Lo que tiene que estar en la carpeta de gravedad. Exactamente. En realidad, lo que hay que hacer es Exactamente, lo que hay que hacer es justamente mover el archivo de entrada, hay que moverlo a la carpeta principal donde ejecutamos el programa. Sí, eso es correcto. Muchas gracias. Eso es correcto. Muy bien. Entonces, en principio, eso sería todo por hoy. Y los dejo un poco...